Hola amigos de TV8, nos encontramos en el Teatro Ligüen con el comediante Ignacio Socías, que acaba de tener su primera función y con gran éxito, y ahora esperando para tener la segunda función acá en el Teatro Ligüen. Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por venir a descubrir. Salió bacán. Estoy muy contento que haya un Teatro Ligüen, la Corporación Ligüen. Va creciendo y no, de verdad, el público en Concepción es una cuestión impresionante. Así que de verdad, muchas gracias por tirar siempre para arriba y por interesarse tanto en ver comedia en vivo. Sí, felicitarte por tener dos funciones en un solo día. Sí. No se da mucho. Sí. Con comediantes, así como bien conocidos, han tenido tres. Pero a lo que voy es que yo, por ejemplo, no te conocía y estoy mirando videos y hay mucha gente afuera, hay una fila enorme. Entonces hay mucho interés en venir a ver tu rutina. Y no sé, pues, ¿te gustaría llegar a otros lugares? Por ejemplo, el Festival de Viña. Sí, sí, o sea, los festivales siempre son muy... Uno los creció viendo, son una muy, muy linda vitrina. Pero aparte que es como algo cultural, como quien si ha sido humor, como que el Festival de Viña es como algo que viste desde chico. Claro. Que creciste, que le tenés como un cariño. No sé, yo... Hay rutinas que me sé enteras de haberme las visto porque... Crecí viendo, así que sí, pues obvio que sí, pero también es un camino y es bacán ver que cuando vais girando la gente se motiva y se va sumando como a este como camino de ir viéndote, de comentarle, pues me encanta cuando vienes con los papás, con los tíos, ilustrar, eso creo que es bacán, me encantaría llegar a eso, a los festivales, pero también disfruto mucho lo que se está armando ahora, como en el día a día, en internet, en los shows, cuando viene y dice, oye, mira, yo te vi, pero traje a mi papá y también le gustó que trajo una. Eso, así que lo disfruto por ambas partes, pero sí, me encantaría. Sí, ¿qué esperas para este 2024 en cuanto a no sé, salir del país, por ejemplo? Ah, como a la España. No, o sea, yo encuentro bacán, pero de hecho tenemos un par de cosas, pero Chile es muy bacán para hacer comedia, sí. Está muy entretenido, de verdad, o sea, como siempre está esta idea que hay que internacionalizarse, que está bacán, pero está muy buena lo que se está armando acá, de hecho al revés, como mucha gente de afuera igual pregunta como un poco cómo se está moviendo acá, porque está muy entretenido, el público chileno es muy bacán, así que no, yo creo que sí, pero me gusta mucho lo que está pasando acá. Disfrutar lo que estás viviendo acá. Sí. Y te vuelvo a recalcar que felicitarte porque hay mucha gente afuera. Hay otro interés de verte, así que felicitarte, agradecerte por conversar con nosotros un ratito. Y te invito a que saludes a la gente de Concepción a través de su noticiero de TV8. No, muchas gracias de verdad, chiquillos. Gracias a todos los amigos de TV8 ahí en el estudio. Estoy asumiendo que hay un estudio, así sí, que sí, no sí. Sé, una vez en las calles. No, pero en el estudio ahí... no, y de verdad, muchas gracias también por interesarse. Para mí es bacán el saber que llega a gente. También está, porque los medios regionales locales también se mueven mucho. Así que muchas gracias, amigos de TV8. Me va a dar un lujo si puedo mandar el estudio, que es algo que yo soy periodista que no ejerce. Así que, amigos de TV8, muchas gracias. Estamos acá en directo desde Teatro Ligüen. Adelante, estudio.